Hola muchachos, bienvenidos al canal. Vamos ahora con una clase de materia de lo que es porcentajes. ¿Ya? A ver, cuando yo hablo de porcentajes y nosotros nos escriben desde el 0% hasta el 100%, no significa que cuando yo te pida calcular siempre te voy a pedir el 60, el 70 o el 80 sin pasarme del 100%. No. Solo significa que para efectos prácticos, algo que no ocurre nunca ocurre el 0% de las veces. Y algo que ocurre siempre ocurre el 100% de las veces. No puede ocurrir algo el 120% de las veces. O sea, o no ocurre nunca o ocurre siempre. Lo que pasa es que hay ciertos ejercicios, por ejemplo, de ganancias, que si yo puedo ganar el 200%, el 300%, en el caso del dinero, yo puedo tener una ganancia sobre el 100%, eso no hay ningún problema. ¿Ya? Pero los porcentajes son desde el 0 al 100% y todo se calcula en base a un 100%. ¿Ok? Ahora, estos porcentajes tienen representaciones, pero también todo nace a partir de que es como todo, nosotros ya aprendimos a pasar décima a la fracción, en cursos anteriores tú aprendiste que una fracción se puede representar de manera pictórica, entonces todo se da vuelta en lo mismo. Esto es lo que nosotros vamos a mostrar, que todo se da vuelta en lo mismo. Entonces, por ejemplo, pensemos en los porcentajes como fracción. Voy a escribir un porcentaje como una fracción. Entonces, ¿cómo se escribe un porcentaje como una fracción? Si yo quiero escribir el A por ciento, lo que haces es tú escribes el A y lo divides en 100. Esa es tu fracción. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a hacer un porcentaje conocido. Voy a tener un 25%. Ese 25% lo quiero escribir en fracción, se escribe 25 entre 100. ¿Ok? Entonces, pasarlo a fracción no tiene ningún problema. Y esta es una de las representaciones, fracción. Pero las otras salen a partir de lo mismo. Miren, vamos a hacer en cuenta que tú no cacháis porcentaje, pero tú sí cacháis fracciones. Entonces, me voy a quedar con el 25 entre 100. Entonces, miren. El 25 entre 100, ambos son divisibles entre 25 y lo puedes simplificar y eso te queda un cuarto. Nosotros en videos anteriores ya demostramos que 25 entre 100 y un cuarto es exactamente lo mismo porque la fracción es la representación numérica de un valor. Y ese valor, en este caso, sería el decimal 0,25. O sea, un cuarto es lo mismo que yo diga 0,25, por supuesto que sí. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo pasar la fracción a decimal, significaría que yo podría pasar directamente desde decimal, o sea, desde el porcentaje a un decimal, por supuesto que sí, porque otra de las representaciones de un porcentaje es una representación decimal. Entonces, mira, tú podrías pasar de porcentaje a decimal y después de decimal a fracción, o como lo hice yo, de porcentaje a fracción, de fracción a decimal y viceversa. ¿Por qué? Porque todo se da vuelta en el mismo concepto. Tú una fracción la puedes representar como decimal. Y de hecho, otra de las formas para representar porcentajes es de manera pictórica, pero eso es obvio, porque si un cuarto representa un 25%, tú el un cuarto lo puedes escribir de esta manera y solamente pintas uno. Entonces, cuando tú me dices a mí, o bueno, en realidad yo te digo a ti, el porcentaje se puede expresar o se puede escribir de manera pictórica, o sea, de manera gráfica, sí, pero es por lo mismo. Si yo lo escribo como fracción, lo puedo escribir como decimal, lo puedo pasar a fracción y lo puedo pintar. Entonces, siempre nos vamos dando de vuelta de la misma forma. Siempre, siempre de la misma forma. Eso es lo que es un porcentaje. Y por eso el porcentaje lo podemos representar de diversas maneras. ¿Ok? Entonces, una vez sabiendo eso, una vez sabiendo que el porcentaje lo podemos mostrar de diferentes formas, nosotros vamos a aprovechar de practicar porcentajes simplecitos. Pero hay porcentajes que, a pesar de que son simples, tenéis que saberte de memoria. Por ejemplo, cuando yo te diga 20%, tú no me puedes escribir 20 de 100. O sea, es verdad, eso está bien. Pero tú deberías saber que 20% es un quinto. ¿Por qué? Porque el 100%, si yo lo divido en 5 partes, cada una de las partes mide 20. O sea, da como o da de valor 20.
Entonces, si yo un 100% lo divido en 5 partes, cada parte mide 20. Por lo tanto, yo debiese saber que 20% es un quinto. Te lo tienes que saber. No puedes no sabértelo. Ya, o sea, podría llegar y aquí tú dices, simplifico los ceros y después dos décimos un quinto. Sí, pero es más rápido que te lo aprendas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los más usados? Bueno, el 40%, que usted sabe que es 40 entre 100, pero que tiene que ser 2 quintos. 60%, 3 quintos. 80%, 4 quintos. ¿Ok? Esos tienes que sabértelos. ¿Qué otros más? Bueno, el que acabo de hacer yo. 25%, 1 cuarto. 50%, 2 cuartos o un medio, 75%, 3 cuartos. El 100%, ¿por qué no lo toco? Porque sería 4 cuartos, y obvio, no es necesario. Ahora, el 1 tercio. Ojo con ese 1 tercio, lo hice al revés, perdón. El 33,3% es 1 tercio. El 66,6% es 2 tercios. Estos generalmente son, acuérdense que vienen de números decimales periódicos y uno lo aproxima a esos valores. Son súper usados. Entonces, es importante que los domines, sobre todo si quieres pasarlo de decimal a fracción y todo eso. Son súper importantes que tú domines esos valores, porque el hecho de dominar esos valores te da muchísima ventaja en cuanto a lo que es dar la pedetesis, que en algún momento te hablan a ti de un 60% a 3 quintos de manera inmediata, y eso te hace ganar tiempo. ¿Ok? Ya, muchachos, primera clase para que conozcan lo que es un porcentaje. Después seguimos. Chao, chao.